Tales from the Crypt. ¿Os morís por una cita? ¿Ansiáis los aguijonazos de la pasión? ¡Ya! Pues tened cuidado con lo que deseáis, o como el joven de la historia de esta noche, podríais conseguirlo. Llamo a este episodio nauseabundo, Amado hasta la muerte. Amado hasta la muerte. ¿Qué tal estás? ¡Guau! ¡Hola, cariño! ¡Qué guapa! ¿Para mí? ¿Para quién, si no? Iré a buscar un jarrón donde ponerlas. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Edward, es una sorpresa! Yo también tengo una. Cariño, conseguí el aumento. ¡Oh, cielo, es maravilloso! Por fin podremos comprarnos esa preciosa caravana. Brinda por nosotros. Santo Dios, te deseo ahora. Luis, por una vez en tu vida disfruta de que te deseen. Dios mío, prácticamente me está hablando. No, otra vez no. Qué bello es vivir. Jimmy, ¿por qué siempre me hago lo mismo? ¿Señor Stoneham? Soy Edward Foster, del 501. ¿Qué quieres? El grifo de mi cocina tiene... Sí, ya sé lo que pasa. ¿Cree que quizá podría...? Nunca le ha visto nadie. Vive aquí desde hace 5 años y nunca le he visto. Pero si se retrasara un minuto en el alquiler, saldría de aquí como un misil teledirigido. ¡Oh, querido! Los calzoncillos boxer en esta ciudad no le llevarán a ninguna parte, hijo. Por favor, dígame que no es uno de esos ridículos actores. Soy guionista. ¡Oh, vaya! Mi tercer marido era guionista. ¿Trabaja para unos grandes estudios? Escribo mi primer guión ahora. Antes trabajaba en una sombrerería. Entrabando. ¿Entrabando? Entrabando. Bueno, es igual. Ahora vivo aquí y tengo $5,000 ahorrados. Seguramente está escribiendo una de esas películas de mucho lenguaje grosero y desnudos gratuitos. No, no. Es un guión muy decente. La clase de película que llevaría a ver a sus hijos o a su abuela. Es una lástima. Walter, Walter, escúchame. Walter, no puedo comprometerme con nadie ahora mismo. No, Walter, no eres tú, soy yo. No estoy preparada.
Escucha, si pudieras llevarme solo para conocerle. Walter es un productor importante, ¡vamos! Solo quiero una oportunidad. ¡Una oportunidad! Walter, o me haces este favor, o habrás muerto para mí para siempre. Chico. Te he arreglado el grifo. ¿Ah, sí? ¡Qué rapidez! El alquiler vence mañana. Señor Strongham, hay una chica preciosa que vive en este edificio. Miranda Singer, 509. Miranda. Feliz caza, chico. Hola, ¿eres el mensajero? Entra un momento. No, soy Edward Foster, vivo abajo. Alex, todas las chicas de la ciudad están haciendo esa prueba. ¿Sabes? No me importa cuántas páginas tenga. Alex, soy esa chica, sé que lo soy. Alex, gritaré si mencionas Tía Buena en la playa 2. Necesito ese guión, ¿lo comprendes? ¿Qué estás haciendo? French Lick, Indiana. ¿Qué narices eres tú? La ciudad natal de Larry Bird. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Yo también soy de Indiana. Vaya. Oye, ¿cómo te llamas? Lo siento. A veces me afectan mucho las cosas, ¿sabes? Miranda Singer. Edward, Foster, lo siento, no debí mirar tu correo. ¿Diga? ¡Alex! ¿Por qué no vienes luego a tomar una copa? ¿De acuerdo? Genial, sí. Vendré. Mi preciosa, precioso globo. Mi precioso, precioso globo. Mi precioso globo. Ven a montar en mi precioso, precioso globo. Qué buena cena. Hola. Hola. Bonitas flores. ¿Tienes una cita a medianoche? Bueno. Nos veremos pronto. Nos veremos muy pronto. Hola, Edward de Indiana. Soy la persona más insensible del mundo. Te invité a tomar una copa anoche.
¿Vas a alguna parte? No, no. Escribo un guión para el que serías perfecta. ¡Qué bien! E incluso, gracias, cambié el nombre de la chica por el tuyo, cuando te vi. De Luis a Miranda. ¿Por ti? ¡Qué tierno! Podríamos ser muy famosos, tengo un presentimiento, porque los dos somos de Indiana. ¿Quieres salir conmigo, verdad? Claro, sí, sí, sí que quiero. Mira, eres un chico muy amable y quiero ser lo más sincera posible contigo. No puedes hacer nada por mí y yo no puedo hacer nada por ti. Seguro que algún día serás rico y famoso. Entonces tendremos una cita a las 8 y cenaremos. Por la perseverancia y los objetivos. Ya sabes cómo se sale. Hola, Alex. ¿Qué dices? Alex, llámalos ahora mismo y les dices que un desnudo nunca ha sido un problema para Miranda Singer. Sí, espero. ¿Cómo lo sabes? Me has leído la mente. ¡Eres una comadreja de mierda del Medio Oeste! ¡Fuera! 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 ¿Señor Strongham? Soy Edward Foster, del 501. Tengo su alquiler. ¿Se lo paso por debajo de la puerta? ¿Hola? ¿Señor Strongham? ¿Señor Strongham? Te tuvo esperando 5 putas horas. Y ni siquiera se acuerda de que tenía una cita contigo. Quieres mi ayuda, ¿verdad, chico? ¿Así? Mujeres. No puedes vivir con ellas. Pero tampoco puedes cortarlas en pedacitos y contarle a los vecinos que se han ido de viaje. ¿Qué argumento? Debe de ser muy mujeriego. Tiene una gran colección de fotografías. ¿Quieres saber la verdad? Jamás conocí a ninguna de ellas. ¿De verdad quieres a esa Miranda? La he esperado toda mi vida. No tomo droga, señor Strongham. Si la quieres de verdad, solo di sí. He
he venido a pedirte disculpas. Márchate y estaremos en paz. No soporto que me odies. ¿Una copa? Quiero acabar con esto cuanto antes. ¿Tienes sacacorchos? Lo que sea, porque termine pronto. Gracias. Brindo por... ¿Por qué no te vas y te bebes la tuya en tu casa? Miranda, cuando llegues a conocerme... 911, ¿lo conoces? ¿No sientes nada por mí? Sí, quiero denunciar a un intruso. ¿Nada? Sí, hay un hombre en mi apartamento y no quiere irse. No quiere irse. No quiere irse. No quiere. Quitarse la ropa. ¿Sabes? Lo sé. No lo aguanto. No puedo esperar. Edward. Déjame leer tu guión. No hasta que esté terminado. Eso me recuerda. No hemos terminado. ¿Tú crees? Ya no puedo más. Es hora de levantarse. Sí, lo es, Edward. Te amaré, Edward. Todo el tiempo, de todas las maneras, seré muy buena contigo. ¿Ah, sí? Eres muy bello, lo sabías. Física y espiritualmente. Eres una máquina escribiendo. Un genio con G mayúscula. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Cariño, oh Dios, ¿qué frase deberías ponerle a la escena? ¿No dijo algo Alex sobre una prueba hoy? Sí, pero la cancelé para estar contigo. Tengo que escribir, Miranda. ¡Claro que sí, cariño! Y yo te ayudaré con la escena. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué me parece? Que estoy agotado. Estoy preocupado. Nunca había tenido fiebre. Miranda, ¿estoy consumido? Pues yo no estoy agotada. No estoy consumida. Nunca lo estaré contigo. Cuanto más lo hago, más quiero hacerlo. Te voy a dejar más seco que una pasa. ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, Dios! ¡Sí! 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 ¡Sí!
No, 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 por favor, no. Pero suspira por ti. Tengo un agujero en el corazón. No juegues conmigo. ¡Abre la puerta, cariño! ¡Edward! ¡Edward, por favor, Edward! ¡Te lo suplico! Tengo que salir. Voy a vestirme. ¡Yo solo! ¡No! ¡No! Oye, no quiero estar contigo. ¡Sí! ¡Ódiame! ¡Ódiame! ¡Me lo merezco! Nunca podrás hacerme daño. Resistirlo más. Deme algo para hacerla parar. No hay cura para ese amor, Edward. ¿Qué? No hay ningún antídoto para un veneno tan fuerte. Harías cualquier cosa por librarte de ella. ¿Mm? Lo que fuera. Esas mujeres de las fotos están muertas, ¿verdad? Otros hombres quisieron amor, y yo podía concedérselo. Luego las quisieron muertas. Es la única salida, Edward. Tal vez para ellos sí, pero no para mí. Sabía que pasaría esto. Yo estoy para ayudar, chico. Hola, mi amor. Cariño, ya he vuelto. Hola. ¿Ves? Te estoy ayudando a terminar el guión. Maravilloso. Y mira el champán. Genial. Iré a por el sacacorchos. ¿Lo harías? ¡Oh, qué tonta soy! No necesito sacacorchos, se saca el tapón. Así es, tontita. Ve a ver qué he escrito. Es sobre tú y yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Oh, beberé de la copa sucia. Es fantástico, cariño, muy romántico. Brindemos. Sí. Por la perseverancia y por los objetivos. Edward.
Debiste haber escrito cartas de amor. Tal vez así no habrías acabado en ese estado de alianza mortal. ¿Qué? ¿Te ha gustado a ti también? ¡Hablando de perder la cabeza! ¡Ah!